Hola gente, buenos días. El día de hoy nos dirigimos hacia la zona de La Fortuna de San Carlos. Ojalá que les guste el video. Pura vida. Bueno gente, en este momento estamos pasando por Vara Blanca, bueno, el camino de Pasitas hacia Vara Blanca. Hace unos días pasamos por aquí, estaba muy soleado, de hecho hace 2 minutos estaba haciendo sol y vean ustedes cómo se puso el clima. Ustedes no saben el frío que está haciendo, pero está muy muy rico. Por dicha no está lloviendo, vamos a ver qué nos toca aquí en adelante. ¡Buenos días! Mandando comida, no, no ando nada hoy. Bueno gente, aquí estamos ya llegando al cruce del tanque, aquí a la izquierda es para buscar hacia Ciudad Quesada, a la derecha La Fortuna, entonces nosotros nos desviamos a la derecha y ya estamos llegando. Y no se ha comportado bien a pesar de que ha estado por algunos lapsos oscuros y un poco
un poco neblina, pero por dicha no nos ha llovido. Vamos a ver cómo nos termina ahí. Pura vida, gente. Bueno, gente, aquí ya estamos subiendo hacia la Catarata La Fortuna. La verdad, yo personalmente nunca he estado por ahí, entonces es un lugar nuevo que voy a conocer. Me encanta La Fortuna, vengo muchísimo, pero nunca había venido a la Catarata La Fortuna, entonces hoy vamos a estar por ahí. En realidad, bueno, voy a hacer unas tomas, espero hacer unas tomas con el dron desde la parte de afuera y ver qué tal se ve la catarata. Por cuestiones de tiempo no voy a ir hasta abajo, pero espero poder mostrárselas con el dron, que el clima nos beneficie porque está un poquillo oscuro. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Pura vida.
Bueno, gente, aquí vamos ya en la ruta La Fortuna bajo Rodríguez a salir a San Ramón. Es una ruta muy muy chiva, yo la he hecho en carro un par de veces. En moto la había hecho una vez hace muchos años, creo que más de 10 años. Entonces nada, me emociona mucho volver a pasar por aquí. El lugar es lindísimo, o sea, es lindísimo, pues se van a encontrar muchos pueblos, todas son siempre un bonito pasar. La ruta es muy chiva, pero sí hay que tener mucho cuidado porque tiene muchas curvas, es peligrosilla, hay que tener sus precauciones. Generalmente es una ruta donde llueve mucho y pasa a veces con mucha neblina. Hoy parece que no va a ser la excepción, entonces hay que tomar sus precauciones, venirse con capa, traer la capa por aquello de que llueva. Pero la verdad es que es una ruta muy bonita, se las recomiendo para el que quiera hacerla, les recomiendo esta ruta también. Entonces vamos a ver cómo nos va, vamos a ver qué viene aquí en el futuro, pero sí creo que es muy probable que nos vaya a llover un poco. Entonces, gente, ojalá que estén disfrutando el video. Muchísimas gracias a todos los que comparten, los que le dan me gusta, los que comentan, a todos los nuevos suscriptores. Ya andamos por los 230, vamos creciendo poquito a poco, y esa es la idea. Entonces, de verdad que les agradezco un montón. Pura vida, gente. Saludos. Bueno, gente, estamos acá en Bajo Córdoba, San Ramón. Ojalá que les esté gustando el video. Ojalá que lo estén disfrutando. Estaba bastante bonito el tour. A mí la verdad me ha gustado mucho y espero que ustedes también. Pura vida.